Todo puede comenzar en Puerto Montt o Puerto Varas. Estas ciudades, ubicadas en el corazón de la región de los lagos, son el punto de partida de un viaje que continúa en la ruta hacia Ensenada, la misma que bordea el lago Llanquihue y que tiene como telón de fondo al imponente volcán Osorno. Ahí aparecen los altos de Petrohue, uno de los atractivos naturales más conocidos del sur de Chile. Luego, el viaje sigue hacia el pequeño puerto de Petrohue. En este lugar se aborda el catamarán Lagos Andinos. La embarcación, con capacidad para 300 personas, permite navegar cómodamente el lago Todos los Santos, con su característico color esmeralda. Desde el interior es posible admirar tres macizos andinos. Así van apareciendo lentamente los volcanes Osorno, Puntiagudo y Tronador. Tras 2 horas de navegación, el catamarán arriba a Peulla. Una pequeña villa ecológica de no más de 120 habitantes. Aquí, en medio del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, espera un verdadero mundo de aventuras. Ríos cordilleranos no solo invitan a contemplarlos, sino también a recorrerlos en los jet boats o lanchas rápidas, que remontan cursos de agua de baja profundidad. Claro que para quienes gustan de los ríos de una manera más tranquila, están las excursiones de pesca deportiva. Una caña, una mosca y un guía experto son la única compañía. Es que la flora y fauna de esta zona, perteneciente a la denominada selva valdiviana, son ideales para realizar caminatas o trekking. Los bosques húmedos del sur de Chile invitan a su descubrimiento. Ello también se puede efectuar desde las alturas. Sí, porque en medio de las copas de los árboles está instalado el canopy de 1000 metros de extensión. We'll be right back.
pero si quiere regresar en el tiempo, puede participar de una cabalgata tal como lo hicieron hace más de un siglo los colonizadores de esta zona, la familia liderada por Ricardo Roth, de ascendencia suiza. De arquitectura suiza es también el Hotel Peulla, que fue construido en 1896. Sus 57 habitaciones ya forman parte de la historia del lugar, que constituye el acceso al tramo final de la ruta internacional hacia San Carlos de Bariloche, en Argentina. Claro que la propuesta más nueva es el Hotel Natura, que está a tan solo unos metros. Posee 45 habitaciones de primer nivel junto a salones, salas de masajes y saunas. Todo con un cuidado diseño y aprovechando los materiales naturales del sur del país. Esto es Peulla, una villa ubicada en medio de los Andes del Sur. El lugar que une los lagos y los volcanes, la lluvia y el sol, los bosques y la nieve. El único lugar donde puede navegar la cordillera.